Grabando. El día de hoy, 26 de marzo, se adelantó una mesa de trabajo entre FENASCOL, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Salud y además las Universidades Nacionales de los Andes y Distrital Francisco de Caldas, con el fin de poder revisar cómo va a ser la estructura y el planteamiento del nuevo esquema de licenciamiento que plantea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De igual manera, revisar de manera detallada las tareas que tienen pendiente esta federación con todos sus afiliados y que les preocupa de manera importante, de manera asociada a los temas de licenciamiento. En la reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Transporte y con la presencia de la personería digital, se acordaron dos tareas. La primera, generar una mesa de trabajo técnica con personas que trabajen con la federación y que se puedan articular con las universidades que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene contratadas para desarrollar las tres tareas fundamentales para construir el nuevo modelo de licenciamiento, tarea que va a iniciar el próximo 5 de abril a las 3 de la tarde. En segundo lugar, todos los temas asociados a las preocupaciones de las licencias hoy vigentes se tendrán en un documento que nos hará llegar al Ministerio de Transporte, la Federación, para su análisis y poder realizar un diálogo sobre qué va a pasar con cada una de las personas que están allí el mismo 5 de abril del año 2021. Justamente con lo que el doctor Lota acaba de comentar, también lo hemos estado haciendo con la viceministra de tránsito y esta próxima de tránsito y transporte, y esta próxima semana nosotros estaremos informando más acerca de la situación que en este momento nos preocupa, y es el tema de la no renovación de las licencias de tránsito que ya cuentan las personas sordas, con las que las personas sordas ya cuentan, y esto debido al anexo de uno de los requerimientos que se tiene para este examen. Entonces, necesitamos, queremos sentarnos a evaluar esta posición para que este anexo se derogue y se pueda solucionar la situación de la, o se solucione de alguna otra manera, la situación de las personas sordas que ya cuentan con su licencia y que se encuentran en este limbo. Entonces, encontramos esta situación, estamos en este debate, ya al final logramos un acercamiento, estamos en este ajuste entre ambas partes y esperamos que se pueda solucionar lo más pronto posible, que ojalá sea este año, porque ya para 2022 hay un cambio de administración y necesitamos pues que esto pueda salir con la mayor premura posible. El 5 de abril nos reuniremos, nos sentaremos a continuar con este trabajo. Muchas gracias, doctor Luis Lota, por esta reunión que hemos tenido, por habernos escuchado. Efectivamente, ha habido muchas críticas de parte nuestra por ese hacer oídos sordos u ojos ciegos a lo que ha sido nuestras peticiones, pero agradecemos esta reunión que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.